Muchas gracias. Lote 12, 617, 621. ...621 y 627... los tres son de trasplante embrionario. Fernando, son tres propios hermanos de registro definitivo. Impresionante, qué lindo corral, qué buenos toros, bien musculosos, miren la carne que tienen, no tienen grasa, es pura carne. ¿Cuánto valen para abrirlo? ¿Cuánto dicen por ello? ¿Cuánto le quieren poner? ¿120 por uno? ¿120? ¿115? ¿110? ¿Una elección? ¿Hay oferta a llevar los tres? Si no, ¿hay oferta a llevar los tres? Francisco, los tres. 120, 110, 100 mil los tres. ¿Quién me dijo para venderlos? 100 mil los tres. ¿Cuánto hay? 110 por uno. ¿Hay oferta? Trabajo. 100 mil los tres. ¿Cuánto hay? 95 los tres o 100 mil por uno. No hay oferta por ellos. No, se van. No hay oferta para venderlos. Son los tres hijos de trasplante embrionario. Los tres son propios hermanos. Registro definitivo, no puede valer menos de eso. Tiene 50 mil pesos de carne acá. ¿No hay 90? Puerta. Llévelo, gracias. ¿90? No, no puede. Gracias. ¿90 los tres? 90 mil una, 90 mil dos, 90 mil y fue. Zenón, muchas gracias. Corral 3, el 1269-1271. Cuatro dientes, los dos hijos de Moropampa. Son cuatro dientes, toros ya bien recriados, muy carnudos los dos. ¿Cuánto valen para abrirlos? ¿Cuánto dicen por ellos? ¿Cuánto le quieren poner? 100 por uno. 100 por uno, gracias Martín. 100 mil pesos, 100 mil, un toro va. 102, va por uno, uno o los dos. 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil pesos, 100 mil. 100 mil una, 100 mil dos, 100 mil pesos, vendí uno o los dos. 100 mil va una, 100 mil va dos, 100 mil y fue. 102, 105, 107, 110, 10, 12. Gracias igual, 110 mil una, 110 mil dos. 110 mil pesos dispuestos. Penso el 69. Penso. Muchas gracias. El 69 vendido. Quedó el 71. Muy lindo toro. 100 mil me dijiste. Un torazo quedó. 100 mil arriba. 100 mil una. 100 mil dos. 100 mil y fue. Una masa de carne tiene. 100 mil y fue. Ignacio Gutiérrez, felicitaciones, muy buena compra al lote 14, el 495, 509 y 561. La Candelaria, la pista, señores, qué buena preparación, qué bien puesto los tres toros. Miren lo que es el toro ese que salió para adelante de ustedes. Hay un torazo, 110 por uno, 110 por uno. Miren lo que es el 495, el que puntea la carne que tiene. 110 por 1, 100 mil los 3, 100 los 3, rápido esa plata, y 100 los 3. Mira lo que es el toro, lo están mirando, no sé qué quieren que haga. 100 tengo por un toro, 100 mil pesos y vale mucho más, 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil una, 100 mil dos, 100 mil pesos, vendí un toro, nadie más, se va una, se va dos. Y vendimos, nadie más. El 6-1 vendido. ¿Para quién? Leyes.
Leyes. Guarda. Mira lo que es el toro que va ahí punteando. Torazo. 100.000 por otro. 95, 90 los dos. ¿Quién me dijo para venderlo? 90 los dos. 90, ¿quién llamó? 90 por uno, no. 95 por uno. Voy a trabajar. 90.000 pesos. 90, uno los dos. 90 y dos y cinco y siete. 100.000. 97, una. 97, dos. La genética se la devuelven los terneros. Lo que invierte hoy se lo devuelven los terneros. 97, 1, 7, 2, 97.000 pesos y vendí. ¿Cuál llevas? Rudabar, ¿el qué? 509. El 495 quedó. Tengo 90.000 pesos, 90.000. 90.001, 90.002 y 90.000 pesos se va el 495, puerta nomás, y dos, no, 91, 92, 90.000 y fue. Zenón. Corral 15. De Los Ángeles, de Cabaña Los Ángeles, el 15, para abrir la elección, ¿cuánto vale? 120, 110, 100.000 por uno, 100.000 por uno, hay oferta, lleva los tres, 90 los tres, ¿quién me dijo para abrirlo? 90 los tres, ¿cuánto? 90 los tres, ¿qué oferta hay? 90 los tres, ¿cuánto arriba? 90 los tres. Nada. 90 por uno, dos o los tres. No hay oferta por ellos. No hay oferta una, no hay oferta dos. Y si no hay oferta no puedo trabajar. No hay oferta por ellos. Nadie. No hay 90 por uno. Llévelo. La Candelaria, 497.523. 497.523. ¿Cuánto valen para abrirlo? ¿Cuánto dicen por ellos? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué valen? 90 los dos. 90 los dos. Suerte que no es una factura, ¿no? 90 los dos. Quedan dos lotes de brazos nada más, 90 los dos, 85 los dos, o 90 por uno, 90 por uno allá arriba, ¿no? 90 por uno, no, 80 por uno, mejor. No, poca plata, poca plata, 90 por uno le tomo, 85 los dos, 85 Zenón los dos, 85 por uno, 85 un toro va a una, 85 dos, y 85 un toro y vendimos. ¿Nadie más? ¿Cuál lleva? Iglesias. El 97. 97 vendido. 85 el 523. Toro barato en esa plata. 85. No hay una, no hay dos, se va. Lleve. Corral 17, 1.285, 1.379, el último de Bradford. Cuatro dientes, los dos que entran. Hay una potranca, cuarto de milla, se vende después. Lindísima, ¿eh? Pero linda, pero linda.
Los dos que quedan, los últimos dos Bradford del remate, 1285-1379. Cuatro dientes los dos. ¿Cuánto valen para abrirlos? ¿Cuánto dicen por ellos? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? Ofrezcan rápido. ¿Cuánto lo quieren abrir? ¿Qué me dijeron? ¿Qué vale rápido en esa plata? ¿Qué vale los 90? ¿85? ¿85 los dos? ¿85 los dos? ¿Hay oferta por los dos? ¿85? ¿Nadie? ¿No hay una? ¿No hay dos? ¿Se van? ¿No hay oferta ni por uno? ¿Quiere elegir alguno? ¿Nadie? Lleve. Corral 18 de Maefa. Bradford media sangre, los que entran. Corral 18, el 355, 357 y 372, ¿no? 73. Qué lindos toros, qué pedazo de carne que tienen, qué buen media sangre que tiene Maefa. Tremendos padres tienen acá. Para abrirlos, ¿cuánto me dijeron por ellos? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué vale? Ofrezcan rápido, ¿cuánto lo quieren abrir? Tremendos toros. 1,824 kilos, 916, 851 kilos. Tienen 3 años, están cumpliendo. ¿Cuánto valen para abrirlos? ¿Cuánto dicen por ellos? ¿Cuánto le quieren poner? Habrá iguales, medio sangre, pero no creo que muchos así, ¿eh? ¿Cuánto vale? ¿Qué valen? Ofrezcan rápido, ¿cuánto los quieren abrir? 120 por uno. ¿Eh? 120 por uno. 100 por uno, 95 los 3. No, 95 los 3 me gusta más. 95 los 3 va. 95 mil pesos. 95 mil. Hay que hacer carne, señores. Miren lo que es esto. 95 mil se van los 3, una. 95 mil pesos los 3 se van dos. Y 95 mil pesos los 3 y vendí. No espero a nadie. Se van una. Se van dos. Y 95 mil pesos los 3 y vendí. Y 7, 100, 102. Cien mil una, 100.000 dos, 100.000 y vendí. Se va, ¿eh? 100.000. 102. 102, 105, 107. Decirle a Juan que apure el tranco porque se lo bajo. Por la mano que me dio el otro día, se lo bajo. 105, una, 105, dos. 105 mil pesos y fue. 7-10. 10-12. Dijo última, ¿no? 10-1, 10-2. 110 mil pesos y fue. No, Dios, no tengo cambio. Se destruyó el cambio ese. 110-1, 10-2. 12. 12, 15. Te doy la opción a dos corrales si querés. Míralos bien. Fernando, míralos bien. 112. Tremenda, acá miren lo que es el volumen de carne que tiene estos toros media sangre. 110, 1, 10, 2. 112, 115. Dos corrales puede llevar, ¿eh? 112, 1, 112, 2. 112 mil y fuera. Con azul, uno, dos corrales. Un corral, el que sigue. Aclará que qué. Verón de Estrada. Mira qué bien. Muy lindo toro. Muy buen corral. 100.000 este corral. 100.000 este corral. 95 ten. 95 mil pesos. 95 mil. 95 mil una. Y 7. 7. 100. 102. 100 mil una. 100 mil dos. 100 mil. Se van los 3. 100 mil pesos una. 100 mil pesos dos. Y 100 mil pesos, abrile nomás. 102. 100 mil una, 100 mil dos. 100 mil pesos y fue.
y se los pierde. 102, 105, 107. Dije, lleven los dos, 7, 10. 10, 12. Pueden ser dos corrales si quieren, miren lo que son estos. 110, una, 110 mil, dos, 110 mil pesos y fue. 12, 15, 17. No. Hola, azul, uno o dos corrales. Los dos. Adelante, 115 mil pesos, se van los dos. Lleve. Sí, a él también se lo digo. Gracias, Juan. Lleve, 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 están vendidos. Hola, azul. Tremendos toros, ¿eh? Empezamos con el Brancus, ¿no? ¿Qué? Pero está bien, pero dame que voy a dar la información de la cabaña. Cabaña Don Calcio de Fría de Monte. Esta cabaña invitada, la primera vez que viene, no es correntina, como me dijo él. Nacidos y criados en Santiago del Estero, campos duros, garrapata, calor. Acá también a veces hace calor. Calor. No conocen mío, pero ya se hicieron todo el trabajo tres veces, dijeron, ¿no? Tres curadas tiene. Y Fernando Ruiz le va a hacer una curada más antes de salir. ¿Con una curandera o vos lo haces? Fernando, ¿vos o curandera? ¿Curandera? Tiene tres curas, la última antes de cargar el 17-2019. La cabaña me pidió por favor que lo aclare, porque hacen este trabajo, nunca tuvieron problemas, pero quería aclararlo. Van a cumplir 2 años si tienen desarrollo, si cumplen el sector del toro de 3 años. Miren lo que son pedazos de toro, es el segundo corral, es el 22, el 22. Son los dos más moderados, los dos toros más carnudos para nosotros, por eso cambiamos un poco. Mire lo que es ese toro. Hay un torazo acá. Hay un hijo de Francesco acá. Miren qué lindos toros, cuánto valen para abrir, cuánto dicen por ellos, cuánto le quieren poner. ¿Qué me dijeron? 140, 130 para abrir una elección o 120, ¿quién me dijo por un toro? ¿120 por uno? ¿A dónde? ¿120 por uno? 120 mil pesos, 120 mil, 122, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 140, 42, 141, 42, y 2, y 5, y 7, 50, 47, 1, 47, 2, 147 mil pesos. ¿Nadie más? ¿50? Baldacci, muchas gracias, felicitaciones. ¿Cuál llevas? El 15. El 15 vendido. El 15 vendido. 100 mil el otro. Rápido en esa plata, 100 mil por él. 100 mil, ¿quién me llamó? ¿Quién dice 100 mil una? 100 mil dos, si hay 100 mil lo vendo. 100 mil. ¿Quién llamó? 100.000. Sí, 100.000 una, 100.000 dos, lárguelo nomás, 100.000 pesos y vendimos, nadie más. 102, 105, 107, Baldacci. Por vos, 7, 7, 10, 10, 12, 12, 15, 17, 120, 22, largalo nomás, 22, 25, 22, una, 22, dos, 122.000 pesos y fue. Bronco, muchas gracias. Corral 21, adentro. Está el 43 y 47. Ahí el 47 es hijo de Terco, señores. ¿Cuánto valen para abrirlo? ¿Cuánto dicen por ello? ¿Cuánto le quieren poner? De Santiago del Estero, señores. Hasta bailan chacarera los dos.
¿Cuánto valen para abrir? ¿Cuánto dicen por ellos? ¿Cuánto los quieren abrir? ¿Qué valen? ¿Qué me dijeron? 120 por uno, 110, 100 mil los dos. ¿Hay oferta a llevar los dos? Dos muy parejos los dos. ¿Cuánto hay? 100 mil por uno, me llamaron. 100 mil pesos, 100 mil, 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 100 mil una, 100 mil dos, 102 y 5 y 7, 10, 12, una más no le pido más, 12, 110, 1, 10, 2, 110 mil pesos, ¿a dónde? 12, 15, 15, 17, 17, 20, 22, 25, 22, 1, 22, 2, 122 mil pesos y fue. Baldachi, ¿cuál llevas? 47. 47 vendido. El otro, 100 mil arriba, 100 mil una, 100 mil dos, 100 mil pesos y lo voy a vender. Nadie más, 100 mil va una, 100 mil dos. ¿Dónde está? 102, 105, 107, más lejos no puedo decir, ¿no? 107, 110, 10, 12. 110 mil una, 10 mil dos. Si largaron nomás, llévalo. 110 mil pesos si puede. ¿Me trame? La Candelaria. La Candelaria, muchas gracias. Gracias por la compañía, gracias por todo. Gracias a todos por estar acá. El último corral de toros, los brangus que entran, entra el 23, 31 y el 37, un hijo de terco también ahí adentro. Qué linda torada brangus, qué pareja. Felicitaciones a la cabaña. ¿Quién quiere elegir? Me dice 120, 110 por uno. 100 mil los dos, ¿quién me dijo para venderlos? 100 mil los dos, Pati, al sol te va a quedar mal la bocha. 100 mil los dos. 100 por uno, 100 mil pesos, Adrián, gracias. 102 y 5 y 7, 10, 12, 15 y 7, 15, 1, 15, 2, 115 mil y fue, un toro va, nadie más, 15 y fue. Clemente Benítez, ¿cuál llevas? El 31 vendido, 100 mil el otro, vamos, Adrián, 100 el otro. Se despide la cabaña invitada por primera vez. 100 mil que le puso al otro. 100 mil por otro. ¿Eh? ¿A dónde? 95 el otro. Vamos, no puede. Vino de Santiago del Estero. Es un lindo toro el que queda. O 90 que él me dijo para venderlo barato. 90. Baldachi, 90. Menos no, 90, nadie, se equivoca, último toro del remate, 90, no, el 37 queda, este modelo para adelante es un lindo toro, muy buenos cuartos, buen garrón, mocho, muy buen garrón, 90 mil, 90 mil, lleve. Pasamos a las hembras, ah no, el Ateneo Junior va a ser una venta de pascuelas o la hago yo la venta. ¿Dónde está? Buenas tardes, a continuación van a rematar unas dosis que nos donó Cabaña de Alpargata de Nico Alcalá y la gente de GenPro. El beneficio para esto es que queremos realizar un viaje al Congreso CRA que se va a realizar en Villaguay y estamos juntando fondos para eso. Así que pedimos su colaboración. Gracias. Tenemos el primer paquete con 5 dosis de Magno, el segundo paquete con 15 dosis de Payé, el tercer paquete con 5 dosis de General Bedia,
y el cuarto paquete con 10 dosis de Capitán, que es el toro que salió tercer mejor macho en la Nacional 2019. Es un hijo de experto y comparte la madre de Payé. Godoy, ¿cuál querés? ¿$200? ¿200 pesos? ¿$200 la pajuela? ¿Dónde está? ¿220? ¿250? ¿270? ¿300? ¿320? ¿350? ¿370? ¿400? ¿370? ¿400? ¿420? ¿450? ¿421? ¿22? ¿424? Beltrame, ¿cuál lleva? General Bedia, son 5, ¿no? A 420. 5 por 420. Por otra, 300. 300. 320. 50. 70. 400. 400. 420. 401. 420. 50. 70. 500. 520 abajo. 20. 50. 520. 50. No. 50, 70, 70, no, 570, 1, 72, 570 vendí. Don Cancio, ¿cuál llevas? La del Payé. La del Payé, ¿cuáles quedan? 15, 2 y llevó toda la del Payé. De Magno. 300, 1, 300, 2. 300, Magno, cualquiera de los que quedan. Una, dos, y vendí. Y 20, 50, 70, 400, 20, 20, 50, 50, 70, los 500, 520, 500, una, 500, dos, 500 y fue. Godoy, ¿cuál llevas? Magno, ¿cuál quedó? ¿Cuántas quedan? 10 dosis de Capitán, 301, 302 y 20, 50, 70, 420, 50, 70, 500, 470 bajo una, 470, 2, 470 bajo y vendí. Cabaña Las Palmeras, 470, por eso muchas gracias. Qué potranca linda, ¿eh? ¡Qué potranca linda! ¡Qué potranca linda! Dos años tiene, cumple los tres en diciembre. Hija del gran campeón de Palermo. Dry Fighter. La madre es peleador seco, la madre es una de las mejores yeguas de Lara, potranca de gran desarrollo, fuerte, estructura muy buena, muy lindo carácter, muy mansa, nacida y criada en los campos duros del norte corriente, potranca ideal para montada, futura madre de cualquier manada, lindísima, me sorprendió. Cuando ayer me dijo Alfredo que había para venta una cuarto de milla, yo soy fanático de los caballos, no importa la raza, de cualquier raza, hoy es el día del caballo, no sé si saben ustedes, así que un aplauso para ella, pocos el aplauso, ¿eh? La mano no la vi, señora, ¿tiene la mano atada o no? Un aplauso para el día del caballo, la patria se hizo a caballo, ¿eh? Lindísima, se venden 10 cuotas con cheque de pago diferido. ¿Cuánto valen para abrirla? ¿Cuánto dicen por ella? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Cuánto vale? ¿Qué me dicen para abrirla? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ofrezcan rápido. ¿Cuánto la quieren abrir? ¿Qué vale? ¿Vale 20? ¿20.000 pesos la cuota? ¿10 cuotas? ¿20? ¿19? ¿18? ¿O 15.000 la cuota? ¿Quién me dijo para abrir? Es poco eso, es poco. 20.000 la cuota para abrirla. 20.000. Allá, perdón. ¿Cuánto? No veo. 10. ¿A dónde? No. Qué corajudo. Yo pido 20 o me pone 10.
15 la voy a abrir, vamos, rápido esa plata, vale bien. Ya tengo 12 mil pesos, 12 mil, 12 mil, es barata en esa plata. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 15 mil pesos, 15 mil, 15 mil pesos, 15 mil, 15 mil pesos, 15 mil, 15 mil una. Potrancón, un potrancón, 15 mil una, 15 mil dos y 15 mil la cuota y la voy a vender. En una semana la tienen sillada, montada, tremenda potranca. 15 mil una, 15 mil dos y 15 mil pesos. 16, no tengo cambio, no tengo cambio. No es culpa mía que no haya más cambio. Esto arrancó hace años que no hay más cambio. 10 cuotas, 16, 17, 18. Y si no se la llevan al centro Doma Inteligente a Nacho, porque, tienen flete gratis, el lunes viaja un padrillo hasta Alberti y la pueden llevar para Buenos Aires el lunes. Se la pueden llevar a Doma Inteligente, de ahí la llevamos a Castelli. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si la quieren llevar a Buenos Aires, ya saben que el lunes va con flete gratis hasta Alberti. 21, 22, 20 mil y fuera. Hola Azul, señores, 20 mil pesos. Muchas gracias. Las hembras. Ahora la foto está en un criollo. No me engañen a mí. Yo soy viejo campero, cabaña Don Manuel. Bueno, esta es una vaca con cría, de registro registrado. Ella es hija de Guaycurú y la madre es la madre de todos los cabezas de remate nuestro de hace 4 años. O sea, una vaca súper productiva, de origen de la pelada, de la línea Culcao y Eros. Se vende la vaca, se vende la cría al pie, que es un hijo experto, un ternero muy bueno. Y la cabaña se hace cargo de la primera función, o sea, la primera tanda de embriones que de esta vaca después de acá. Va a cargo de la cabaña. O sea que el paquete es la vaca, el ternero, la cría al pie, y el paquete de embriones que sale de la primera función que se haga cargo de Biotecna, que es nuestro fondo. Así que bueno, una flor de vaca, una flor de cría. Yo remato la cría, va de regalo. La cría va de regalo. Para abrir cuánto dijeron por ella, cuánto le quieren poner, cuánto vale, que vale. 300 mil para abrirla la vaca, 300 mil, 300, 290, 280, 250, aquí el médico para abrir, vamos, 250 para abrirla el Pedri, 250, 250, 240, 230 para abrir la vaca, la cría va de regalo, flor de ternero tiene al pie, ¿cuánto hay? 220 para abrirla, ¿hay 220 para venderla? ¿Hay oferta para abrirla? 220. 220, 215, 210 para abrirla. 210 mil pesos, ¿quién dijo para abrir? 210, ¿quién dijo para abrir? 210, 210, 215 o 200 la voy a abrir. Menos no puede valer un diente así. 200 mil para abrirla. 200 mil. ¿Cuánto? 150 voy a trabajar. 150 mil pesos, 150 mil, 150 mil pesos, 150 mil una, 150 mil dos y 150 mil pesos, la estoy vendiendo barata, la cría va de regalo, 150 mil pesos, 150 mil, 150 mil una, 150 mil dos y 150 mil pesos y la vendí. No más, la abrí barata, pensé que iba a ser más plata. 151, 52, 150 mil pesos y se fue. Llévela, Del Fabro, muchas gracias, felicitaciones, muy buena compra. Adelante, al lote que sigue es el Corral 25, 1894.
Esta es la vaquilla de registro definitivo, hija de Guaycurú también, y la madre de la reservada gran campeona nacional de 2012, una hija de Magno. Muy buena ternera. ¿Cuánto valen para abrirla? ¿Qué vale? Valen 100, 100 mil para abrirla, 100 mil pesos que indico para abrir, 100 mil pesos que indico por él, 100 mil pesos que indico para abrir, hay 100 mil para abrirla, 100 mil, ¿quién me llamó en esa plata? 100 mil la ternera, flor de ternera, 100 mil para abrirla, 100 mil pesos que indico para abrir, 100 mil pesos que indico por él, 100 mil pesos que indico para abrir, 100 mil pesos que indico por él, 100 mil pesos quien dice una, 100 mil pesos quien dice dos, si hay 100 mil pesos la abro, ¿qué oferta hay? 100 mil para venderla, 100 mil, 95, 90 por ella, 90 mil, ¿quién dice 90 mil pesos? ¿Quién dice 90 mil? ¿Quién dice 90 mil pesos? ¿Quién dice 90 mil? ¿Quién dice 90 mil una? ¿Quién dice 90 mil dos? Si hay 90 mil pesos la vendo, 90, 85, 80 por ella, ¿hay oferta para venderla? Nadie, ¿cuánto hay? No hay 80, 75, 70 mil. 70 mil es definitiva. Una futura madre excelente. 70 mil. 65, 60 mil, no hay una. 60 mil, no hay dos. Si no hay 60 mil, la llevamos. Adentro se va. No hay oferta. Nada, lleve. ¡26! ¡Definitiva también! ¿Por la que se fue? ¡50.000 una! ¡50.000 dólares que se fue, vendo, eh! ¡50 una! ¡50.000! ¡Dos! ¡50.000 y fue! ¡Va esta, Cliorete! ¡Paragoya! Paragoya, muchas gracias. Definitiva la que entró también, de Los Ángeles. Esta es una hija de Cachapé, sobre una vaca marca Ojo de la línea Gustavo Higuero. También sale a venta la vaca, una vaca de plantel sacada del campo, muy productiva, madre de muchos de nuestros bozaleros. Y también la primera tanda de embriones va a cargo de la cabaña, sin cargo. ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Vale 80, 75, 70 mil para venderla? 70 mil, 70 mil, 65, 60 mil por ella. ¿Quién dice 60 mil pesos para venderla? 60 mil. ¿Quién dice 60 mil una? ¿Quién dice 60 mil dos? ¿Hay 60 para venderla? 60 mil. Si está muy nerviosa, la alargamos, ¿eh? 60 mil. Dejala quieta, ¿no? 60 mil. 40 le ponen parte. 50 la abro, vamos, rápido en esa plata. 50 mil arriba. 50 mil quien dice una. 50 mil quien dice dos. Si hay 50 mil la vendí. Si no se va. ¿No hay oferta más? ¿No hay 50 para venderla? No. $40,000. 40 mil. ¿A dónde está, tío? 40 mil pesos, 40 mil, no veo quién. 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil una, 40 mil dos, 40 mil pesos y la voy a vender. No espero a nadie. 40, una, 40, dos, decime para quién, tiempo, no veo quién es. 40 mil y fue. Adiós, Rodríguez, muchas gracias, 40 mil. Corral 27. De Los Ángeles. Bueno, esta es otra vaca de nuestro plantel. También la misma temática de la otra. Salía, la sacamos del campo. Estaba del campo la vaca. Es hija de Chadwick Down Fisher, un toro que no existe más, un australiano. Hace muchos años. Y está preñada por experto. ¿Cuánto vale para abrir? ¿Cuánto dicen por ella? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué me dicen? ¿Qué vale? 60, 55, 50 mil, 50 mil, 50, 45, 40 mil, ¿quién me dijo una? 40 mil pesos, ¿quién dice dos?
Si hay 40 mil pesos, la voy a vender, le falta un dedo. No, 40 la vendo, si no se va adentro. Eso vale cualquier vaca general, vale esa plata. 40 la vendo, menos no me esperé, Fernando. 40 mil quien dice una, 40 mil quien dice dos. ¿A dónde? 40 arriba, 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil una, 40 mil dos y 40 mil pesos si la vendí. ¿Nadie más? Una, dos y se fue. Santa Rita es 40 mil, muchas gracias. 28 a la pista, señores. De Las Palmeras a la pista. Vaquillas preñadas. Corral 28. Qué buen estado, qué buena preparación, justa, no están pasadas de grasa, nada. Registro avanzado, muy pareja las tres. Payé, Amargo y Pragmático, los padres, qué lindas que son, qué parejas. Preñada por Timbó, Adán y Marité. ¿Cuánto valen? ¿Qué valen? Valen 60 para abrirla. Preñadas son, ¿eh? 60, 59, 58, 55. ¿Quién me dijo para abrirla? Qué linda vaquilla. 55, 52, 50 mil pesos. ¿Quién dijo para abrir? 50 mil pesos. ¿Quién dijo por él? 50 mil pesos. ¿Quién dijo? 60 por una. 60 por elección. 60 por elección. ¡50 a las 3! ¡No! ¡45! ¿Quién me dijo para llevar las 3? Tengo oferta, llevar las 3. ¡40 a las 3! ¡40! ¡Tengo las 3! ¡Va! ¡42! ¡45! ¡47! ¡Las 3 van, eh! ¡45 mil pesos! ¡45! ¡Abril a las 3! Se van las 3, 45 mil una, 45 flor de vaquilla, 45 mil dos y 45 mil pesos las 3 se fueron. ¿Nadie más? Ahí para. ¿A dónde? Arriba. 7, 50. 7, 1, 7, 2, 47 mil pesos y vestir. El azul, 47 mil pesos. Al corral que sigue, el corral 29. También preñadas de Las Palmeras. Qué lindo corral el que entra, ¿eh? Hija de Kibul, las 3. Timbó. Mareté, las otras dos preñadas. Para abrirlas, ¿cuánto me dijeron? 40. 40, las 3 tengo. 42. Valen más, no estamos allá en la zona de Necochea. 42, 45, 47, 50, 7, 1, 7, 2, 47 mil pesos y vendí. Nadie más, las 3, puerta abrile nomás. 47 mil, 1, 7, 2, 47 mil y fuera. Hola Azul, muchas gracias Fernando. Corral 30, 1016, 1020, 1052. Mágico, registro avanzado 1. Para abrirla, ¿cuánto? Vareté, preñada las 3. 40. 40 para abrirlas. Sí, 40 arriba tengo. 40 mil pesos, 40 mil. Y 2, y 5, y 7. 5, 1, 5, 2. 40 mil pesos las 3. Puerta, abrirle nomás. 40 mil, 1, 40 mil, 2. 5, 1, 5, 2, 45 mil pesos y fue. Gracias, Tine. Pero le quería regalar 5 mil por vaquillón a él. Después fue al Moromar, vino acá. Adelante, gracias. Muy lindo corral, ¿eh? Muy lindo corral de Las Palmeras. Registro avanzado las 3. Goliat, dos hijas de Goliat, Adán, Timbó y Marité, la preñez que tienen para abrirlas, ¿cuánto? 40 tengo, 40,
¿Qué me dijiste, Tim? ¿Eh? 3-8 por dos corrales. Tengo 40, llevas uno los dos. Ahora voy a trabajar así, me gusta. A ver cuántos corrales tiene. Pueden ser 1, 2, 4 corrales pueden ser. 40 tengo, 42. Acá. 45. 45, ¿quién llamó, Tim? 5, 7. 7, 50. 47, 1, 7, 5 corrales pueden ser. 47.000 pesos si vendí. Hola azul. Un corral, adelante. El 32, largala nomás. Corral 32, 960, 998 y 1018. Pueden ser tres corrales más, también preñadas. ¿Cuánto valen? 40 me dijeron. 40 para abrirlas. 38, 38 tengo. 38 mil pesos una. ¿A dónde? Y 40, 42, van todas. 42, 45, 47. 5 arriba, una, 13 van. 47, 50. 7, 1, 7, 2, pueden ser los 3 corrales, 47 mil pesos después. Hola azul, 1, 2 o los 3. Un corral, me quieren hacer trabajar, igual me gusta trabajar, así que lo hago con placer. El 33, para abrirlas, ¿cuánto? 35 tengo, 35 mil pesos, 35 mil, 35 mil pesos, 35 mil lo que son estas. 37, los 40, 42. 45, 42, 1, 45, 47, 5, 1, 5, 2, 45 mil pesos, estoy por el azul. ¿Quién estaba por poner? 45, 1, 5, 2, 45 mil pesos y fue. Uno, dos corrales. Hola azul, un corral, el 34. Gracias, Fernando. Esta noche voy a descansar. El 34 ahora. 34. Cinco, compreñese de Apache, la 5 que entra. Para abrir las 35, me dijiste, Adrián, 35 mil pesos, 37, los 40, 42, 45, 42 mil una, y 5 y 7. 5, 1, 5, 2, 45 mil pesos y fue. Hola azul, muchas gracias. Gracias por haber venido todos. Un lindo marco de la ganadería argentina en Corrientes Capital. 35. Preñada de amargo, de Apache, 3 y preñada de Apache y 2 de amargo. Y qué buenas vaquillonas para entorar que hay, ¿eh? Estas van a parir en diciembre. Buen lote, ¿eh? ¿Cuánto valen para abrir de las palmeras también? 35. 35 tengo y 7 arriba. Arriba, 7, 40, 42, 45, 47, los 50. 7, 1, 7, 2, 47 mil pesos y vendí. Hola azul, 47 mil pesos. Arrancamos con Don Cancio. Las Brancus son tremendas, tremendas las Brancus que van a entrar. Están preñadas por matorral, todas preñadas por el mismo toro. Todas preñadas el mismo toro. Pueden ser tres corrales, ¿no? Pueden ser tres corrales si me gusta el precio. Qué linda hacienda, qué lindo Brancus. Como les dije hoy, vienen de Santiago del Estero. Tienen tres curadas, mío mío. Y antes de salir, Fernando Ruiz Esteve le va a hacer otra curada. ¿Eh? ¿Por qué no me curás a mí también de mío mío? Ni Juan Pablo II me podía curar a mí, mío mío.
ojo lo que entra, miren qué lindas que son. Hay dos coloradas. Si quieren elegir las dos coloradas, les puedo vender por las dos coloradas. ¿Cuánto valen para abrirlas? ¿Cuánto dicen por ellas? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Quién me dijo 50 las dos coloradas o 40 las todas? Acá, Fer. ¿Cuánto? 50 las dos coloradas. 50 las dos coloradas. 50 mil pesos. 50 mil. 50 mil pesos. 50 mil una. 52, 55, 57, 60, 62, 60 mil una. Las dos coloradas van. Te vas a arrepentir. 60 mil una. 60 mil dos. 60 mil las dos coloradas y se fueron. Sandro Pérez. Sandro Pérez, las dos coloradas vendidas, las cuatro negras. Palmar grande. 40 por las negras. ¿A dónde estás? 40 mil pesos. 40 mil, las negras, las dos coloradas. Los números de las dos coloradas, ¿me das por favor los números de caravana? 58. 58. 30. Y 30. Bien, Tim. 40 mil pesos. 40 mil. Las dos, las negras van. 40 mil pesos. 40 mil. 40 mil una, 40 mil dos, 40 mil y dos, y cinco, y siete, y siete. Largalas, llévalas nomás, abrile nomás. 7, 7, 7, 5, 1, 5, 2, 45 mil pesos. Las brangus negras fueron. Si pasa por mi provincia, 45 mil pesos, viejo campero, gracias. Corral 50 preñadas también, todas también por matorral. ¡Qué pareja, qué lindas que son! ¿Cuánto valen? 50, 45, 40 mil. Vos, 38 tengo, 38 mil pesos, 38 mil, 38 pueden ser los dos corrales si me gusta. Si me gusta más el precio, en 38 no doy la opción, ¿eh? 38 mil pesos, 38 mil, 38 mil una, 38 mil dos y 39 los 40, 41. Achiqué el tranco, 41, 42, 43, 44, 45, 4, 1, 4, 2, cual largala, llevala nomás. Pueden ser dos corrales, 4, 4 y fuera. Viejo campero, los dos corrales. Uno, dos corrales, los dos corrales, gracias. De Maefa, señores. Qué linda vaquillona para entorar. Qué calidad que tiene. Corral 36. Fecha de nacimiento, tercer trimestre del 18. Pueden ser dos corrales las más pesadas. Ay. Largo mal. Ah, 36. Este es el segundo. Bueno, pero puede ser este también después, mírenla bien. Pues si me gusta el precio, lo opciono a los dos corrales. Ahí viene el 36. Es el 37.
lindas son, ¿eh? Qué lindas que son. Y qué buena preparación. ¿Cuánto vale para abrirla? ¿Cuánto dicen por ella? ¿Cuánto le quieren poner? El primer lote, ¿quién me dijo? Son para el Torá. 37, 36, 35, por no pedir 40. 35, 34, 33, 30 mil pesos que dijo para abrir. 30 mil pesos que dijo por él. 30 mil pesos TEC. 30 mil, 30 mil pesos, 30 mil, 30 mil pesos, 30 mil, 31, 32. Yo tengo 32. 33, 32 mil pesos, 32 mil, lleva dos corrales si querés, 32 mil una, 32 mil dos y 32 mil pesos, 33, 34, 3 una, 3 dos, pueden ser los dos corrales, 33 mil pesos si fue. Tremenda vaquillona, 33 mil pesos si fue. El azul uno, los dos corrales, felicitaciones, son compañeros de los toros media sangre. Está, lleven los dos, abríle los dos, que vayan juntas si quieren. El bagual a la pista, corral 38. Del bagual el 38, muy lindas terneras, miren la calidad que tienen los parejas que son, cuando se usa la genética, bien uniforme, mucha clase, cuánto valen para abrir, cuánto dicen por ella, cuánto le quieren poner. ¿Qué me dijeron? Mandaban 30, 29, 28, 25 para abrirla, ¿quién me llamó? Futuras madres, 25, 25, 25, 24 para venderlas, 23, ¿quién me dijo por ella? 23 para venderla, tremenda madre para el futuro, tremenda madre, miren qué ternera, qué clase, hay 23, ¿qué oferta hay? ¿Eh? Es poco, pero voy a trabajar, voy a trabajar. 20 mil pesos, 20 mil, 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 miren qué ternera, qué clase. 20 mil pesos, 20 mil, 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 20 mil una, 20 mil dos y 20 mil pesos si la voy a vender y le cabe plata. 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 21, 22. ¿A dónde está? 22. 22. Vamos, no me dejes así, 20 mil y uno, 21 mil pesos una, 21 mil pesos dos y 20 mil pesos, lo más barato de hoy en día es esta ternera. 21 mil pesos una, 21 mil pesos dos y 21 mil pesos si la voy a vender. Nadie más, se van, te espero. 21 una, 21 dos, 22, 23. Vamos, 22 mil pesos, 22 mil una, 22 mil pesos dos, gracias Beltrán, ¿eh? Se ve que es doctor, 22 mil pesos una, 22 mil pesos dos, ya sé que son suyas, pero no, digo, que el ojo que tiene, 22 una, 22 dos, 22 mil pesos fue. Abraham, muchas gracias, felicitaciones, de Maefa, el 39, 295 kilos, son media sangre estas. Uno o dos corrales puede ser. Un corral. ¿Cuánto valen para abrirla? ¿Cuánto dicen por ella? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué valen? Valen 30, 29, 28. ¿Cuánto hay para abrirla? 28, 27 para venderlas. Son nacidas tercer trimestre del 18. ¿Cuánto? 27, 26, 25 para abrirlas rápido en esa plata. Media sangre son. ¿Hay 25 para venderlas? 25, ¿quién me llamó? ¿22? ¿20? ¿20 mil pesos? ¿20 mil? ¿20 mil pesos? ¿21? ¿22? ¿23? ¿24? ¿23 son baratas? ¿23 mil una?
son compañeras otras, 23.002 y 23.000 pesos si la voy a vender. Se van una, se van dos, y 23, 24, 25, 25, 25, 24 arriba una, 24, 2, pesan 295 kilos, 25, 5, 26, 27, 28, 27, 1, 27, 2, 20, son para entonar ahora el mes que viene, 28, 29, 28, 1, 28, 2, 28 mil pesos y 20. Arriba, hola azul. Hola azul, 28 mil pesos. Mejor compradas que vendidas. Al lote que sigue de Los Ángeles, señores. El 40 entra. ...280 kilos pesan para abrirla. ¿Cuánto me dijeron por ella? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué valen? ¿Valen 28, 27, 26 para abrirla? ¿25? ¿Cuánto hay? ¿Qué me dijeron? ¿23 para venderlas? ¡Vamos! La tarifa, voy a trabajar. ¿20 es eso? ¿Sí? ¿20 las 3? ¿20 mil pesos? ¿20 mil pesos? Estoy allá arriba yo. ¿21, 22, 23, 24, 25... Una mano te pido más, 25. 24 mil pesos una. 24 mil pesos dos. 25, 26. No, estoy por vos. 24, una, 24, dos. Me debes 3 mil pesos. Ya anda buscando algo para regalarme por 3 lucas. 20, 24, una, 24, dos. 24 mil pesos y fue. Dios Casani, muchas gracias. Y por 3 mil pesos, guarda. 41 de la Candelaria a la pista, señores. Las terneras que entran. Muy linda ternera, qué clase que tienen. Qué lindo tipo. ¿Cuánto valen para abrirla? ¿Cuánto dicen por ella? ¿Cuánto le quieren poner? ¿De qué le voy a hablar? ¿Qué valen? ¿Valen 25, 24, 23 para venderla y por ahí nomás? ¿Qué me dijiste para abrirla? 23, arriba, 20, 20 tengo, 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil una, 20 mil dos y 20 mil pesos las vendo, arriba estoy, 20 mil una, 20 mil dos y 20 mil y se fueron baratas y le cabe plata, y le cabe plata y le cabe plata, 21, 22, 22, 23, 23, 24. 23 mil pesos, 23 mil, 23 mil pesos, 23 mil una, 23 mil dos y 23 mil pesos si la vendí. Hola azul, 23 mil pesos, muchas gracias. Esteban, gracias. Y bueno, las abriste. Para mí es importante. Corral 42. Del Bagual, señores, también otro muy lindo lote. ¿Cuánto valen para abrirla? ¿Cuánto dicen por ella? ¿Cuánto le quieren poner? 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos. Miren qué calidad que tiene. 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil, 21, 22, vamos, te voy a esperar. 21 mil pesos, 21 mil, 21 mil pesos, 21 mil, 21 mil pesos, 21 mil, 22, 23, 23, 24, 24. Cambio de marca, miren la clase que tiene. 23 mil pesos, 23 mil, 23 mil una, 23 mil dos. Lo espero, Fernando. Muchas gracias, gracias por todo. 23 mil pesos y fue. Esteban, para vos. Santa Rita, muy buena compra, muy linda ternera. Pasamos. Sí. Del Bagual. Pero no la di antes. No hago. Otro lote muy lindo. Del Bagual también. Todo mismo quilaje, toda la misma ternera. Que valen fresca rápido. 20. ¿Pueden ser tres corrales? No, de la Candelaria el otro. Después tengo que vender el otro dueño. Si no, yo para morir muero en Buenos Aires, viste, no acá. 20 tengo, 20 mil pesos.
Ah, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Quién me dijo que sí? ¿Puedo vender los tres, si no? 20.000, 20.000 pesos. Llevan uno, dos o los tres. 20.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos. 21, Adrián. 21, 22, 22, 23. Te voy a esperar. 22.000 pesos, 22.000, 22.000 una, 22.000 dos. Uno, dos o los tres se van, ¿eh? 22, una, 22, dos. Y 22.000 pesos si vendí. No más. Los tres, muchas gracias. Hola, Azul, señores. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer estar acá, pero voy a seguir rematando, pero estoy agradeciendo a la gente. Maefa, la pista. Maefa, la pista. Son 8 las que entraron para abrirlas. ¿Cuánto me dijeron por ella? ¿Cuánto le quieren poner? No es de Maefa. Está vendido este, ¿eh? Hay 3 corrales vendidos. De Maefa, el lote que sigue, el 46, para abrirlas, ¿cuánto? 20.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos, 21, 20.000 pesos, 20.000, 20.000 una, 20.000 dos y 20.000 pesos voy a vender, 21, 22, 22, 23, 23, 24 abajo, 24, 25, 24.000 una, 24.000 dos y 24.000 pesos si la vendí. Estoy por el señor ahí, ¿eh? 24-1-24-2. 24-1-24-2. 24.000 pesos y fue. Este, Ricardo, muchas gracias. Los dos representantes de acá, ¿te hablan? Subtítulos necesitamos. Que hablen y subtítulos abajo para leer lo que dicen. Es un desastre, no sabes ni mover la boca. ¿Qué lote que sigue? Del Bagual. 47. Para abrir, ¿cuánto me dijeron por ella? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué vale? 23, 20. ¿Cuántos corrales tenés del Bagual? Uno solo tengo. Y después la Candelaria. Me encantaría. ¿Qué dijo que sí? Que sí, 20.000, 20.000 pesos, 20.000, llevan uno los dos, 20.000 pesos, 20.000, 20.000 una, 20.000 dos y 21, 22, 23, 22 una, 22 dos, van los dos, 22.000 pesos van los dos, 20, no, los dos van, 22, 23, los dos van, 22 una, 22 dos, 22.000 pesos si fuera. Hola, Azul, los dos corrales, señoras, señores, muchas gracias a todos. Que Dios acompañe a la patria en los años que vienen. Y quiero volver a felicitar un fuerte aplauso para la Sociedad Rural de Corrientes Capital. Un aplauso para el personal de todas las cabañas y de la rural también, que son los que hacen posible todos estos remates. ¿Qué tenés? De Arredo hay un regalo. De Arredo. ¿Para qué? ¿Para quién? Para el que pagó más caro. ¿Por qué no el que paga más barato? Pobre, que hace un esfuerzo también. De Arredo, visite el local de Arredo.